como cada viernes, es un placer contar con la presencia de artistas locales o de la región. En este caso, nos acompaña Marcos Scodelari. Él es cantante, humorista, es comunicador social, recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, qué placer contar con vos aquí hoy, ¿eh? El placer es mío, el poder estar un viernes, poder estar acá participando con todos ustedes, la verdad que es un placer. Bueno. Así que gracias por la invitación y bueno, justamente aprovechar la oportunidad para, bueno, para cantar, para hacer alguna cosita que, como bien dijiste, desde hace algunos años vengo haciéndolo. Nos enteramos también que sos imitador. Es la primera vez que contamos con un imitador aquí en Pantalla Libre. Me voy a poner colorado. Bueno, contanos un poco, ¿cómo inicia esta beta artística en tu vida? Mira, todo comienza cuando empezó allá a los 5 años con una guitarrita de juguete, que luego, en la Navidad de cuando cumplí los 7, se transformó en una guitarra de verdad, y a partir de ahí empecé a ir a guitarra, y bueno, eso fue el puntapié inicial para un recorrido que yo nunca imaginé, porque yo por ahí siempre me gustaba cantar y ese tipo de cosas, pero por ahí después Dios, la vida, nos pone en lugares donde uno nunca piensa que va a estar. Pero, por ejemplo, después la infancia también fue así con actos de colegio, donde uno tocaba, una de las canciones fue Ciudad de mis amores, antigua y religiosa. Tengo patente la imagen de estar cantando con el resto de mis compañeros, Córdoba de antaño, en un acto de fin de año que fue en tercer grado. ¡Qué lindo! Entonces, bueno, después siguió la secundaria. La secundaria quizás un poco más alejado de la música, porque también esto de la conexión que uno tiene con la música es a veces una relación un poco matrimonial, ¿no? Donde a veces uno donde está bien, otras veces se toma un tiempo, ¿no? Y después vuelve con otras ideas, con otras ganas. ¿Y de los escenarios del secundario, cómo fue el paso a otros escenarios un poquito más nutridos, concurridos? Sí, bueno, todo surgió después con una cuestión más de casa, ¿no? Por ahí uno tenía una facilidad para determinados timbres de voces, para imitar determinados timbres de voces o algunas cuestiones más faciales. Entonces, bueno, una vez hubo un casting para un teatro de revista de la gente de Bravo, a la que le mando un saludo. Y bueno, ahí justamente llevé un cuadro que me acuerdo que era algunas cosas, algunas imitaciones políticas, que no hago imitaciones políticas, pero esas veces las hice. Y después, bueno, llevé algunos cantantes, que si querés te puedo hacer algunos. Dale. Vamos primero, vamos con Horacio Guarani, bueno, por ejemplo, ¿eh? Esto necesita un poco, como van a ver, necesita un poco de cambios de gestos, ¿no? Gesticulación. Exactamente. Así que esto dice así. Despunta la madrugada, se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Muy bien. Y así todo surgió. ¿Cómo se logra esto? Hay que hacer un análisis, un trabajo de exploración, de investigación. Pero todo surge como un juego. Todo claro. Surge como un juego y a veces uno mira algunas cosas y después, pucha, esto está sonando parecido a esto. Y a partir de ahí sí, ya empieza un trabajo un poco más refinado en el sentido de decir, bueno, a ver cómo lo mejoro, cómo lo hago para que tampoco a mí me haga mal. Claro. Marcos, el público pide otra. ¿Pide otra? Por favor. Qué goloso que es el público. De otro imitador. A ver, ¿a quién vamos a hacer una más? Imitas. Vamos a hacer una más. Pasamos de un lado a otro. Pasamos de Horacio Guarani a María Marta Serralima. Bueno, uy, qué difícil. Dice así. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, vidente y audaz. Como toda mujer, como toda. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué te lleva a hacer esta selección? De imitaciones.
Sobre todo ver lo que genera en el público también. A veces cuando uno va a hacer este tipo de cosas, la gente se divierte mucho. Y también un poco genera esta cuestión de que por ahí la gente se ríe con Horacio Guarani, porque Horacio Guarani en un momento cobra vida, cuenta algunos aros, que no los voy a contar, quédese tranquila, señora, no los voy a contar. Y, por ejemplo, se emociona mucho con María Marta Serra Lima, o con... Haces un cambio de clímax, ¿no? De clima en porque el público. El cuadro, justamente, es aparte de una radio, entonces yo simulo ir cambiando las estaciones de radio, entonces en el dial se van encontrando todos esos. Uh-huh. Y bueno, generalmente la gente lo celebra mucho y yo también me gusta mucho participar, sobre todo porque el show lo hace la gente. Uh-huh. Vos hacés show como cantante humorista, pero también lo hacés como cantante. Claro. ¿Qué te gusta más, si tuvieses que poner sobre la balanza? Y... ¿O no te imaginas una cosa separada de la otra? Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que esto de las imitaciones es parte del canto también. Yo me considero, no me considero un buen guitarrista, pero sí a lo mejor un cantante, creo que hago mejor las cosas. Claro. Porque me he perfeccionado mucho más y ya vengo con un poco más de... ¿Has estudiado teatro? Sí, sí, uh-huh. Sí. Es necesario para esto, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando uno va, por ejemplo, a aprender canto, uno aprende bien técnicamente canto, ¿no? Pero después uno necesita aprender a interpretar una canción, que eso yo creo que es lo que vengo trabajando desde hace algunos años hasta esta parte de esta vida, porque una cosa es poder cantar bien técnicamente una canción, cantarla afinada, cantarla desde el diafragma y todo eso, y otra cosa es que a la gente le llegue esa canción. La interpretación es lo que hace la diferencia, ¿no? Que haya una alquimia entre el cantante, el interpretador y el público. Y esto se ve, se percibe, ¿no? Hay una cuestión que se genera, que irradia exactamente la persona que está en el escenario. Por ejemplo, te hago un ejemplo clarito. Una cosa sería cantar técnicamente algo así. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer. Eso sería algo técnicamente bien. Y otra cosa sería interpretación, interpretándola sería... Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia abismal, ¿eh? Van emociones. Sí, sí, y totalmente. Uno también, yo creo que tiene que hacerlo eso, porque si no la gente... que un poco, yo déjame contar, el otro día cuando vine acá al aula mayor, fueron tantas las sensaciones que sentía, que a veces uno en la escena no las puede gritar, pero son tantas las emociones que uno a veces cuando siente, realmente ve que el público está sintiendo lo que uno siente al cantar, sí. ¿No? Sí, sí. Uno lo recepta y es importantísimo. Y ¿no? En mi caso lo celebro. Yo cuando veo gente que... Que se emociona, que te mira, que te sigue. Entonces, y uno ve que la gente siente lo mismo que uno va sintiendo cuando lo va cantando. Y esto, lo de la interpretación, me surgió cuando vi un video, que lo pueden si quieren buscar en sus casas, de una chica española que tiene una dificultad en el habla, en el oído, y ella se presenta a cantar justamente ante la mirada atónita del jurado. Claro. Y bueno, y ella sin cantar, con una canción de Alejandro Sanz, que suena de fondo, ella va haciendo la mímica, pero la hace tan bien a la mímica que deja una sensación impresionante. Así que bueno, empecé a trabajar en eso justamente. Bueno, Marcos, qué lindo contar con tu presencia hoy aquí. Te invitamos a que te quedes hasta el final del programa. ¿Tenés algo, algún pedacito de música más para compartir? Sí, ¿ahora? Sí, sí, brevísimo, sí. ¿Eh? Sí, 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 podría ser. ¿Querés que termine esta canción? ¿Algo que ya me enteré? Lo que te gusta a vos, lo que elegiste. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad.
que se quede la gente. Gracias. Es Marcos Scodelari, como lo decíamos, cantante, humorista. Se queda con nosotros hasta el final de Pantalla Libre. No se lo pierdan, ¿eh? La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír.